Jesús Ángel Rojo, muchas gracias por atender al plural.com. Pues un placer, José María, sabes que para mí es un placer estar contigo y para estar con tus lectores y en este caso tus televidentes, ¿no? Cuando éramos Invencibles 2, que es un éxito de ventas, ahora lo desgranamos un poco, pero la primera pregunta es, una persona que es periodista, que está en tertulias políticas, que dirige un grupo de comunicación, ¿en qué momento se te ocurre escribir y encima escribir de historia? Pues yo, bueno, la verdad que la historia siempre ha sido mi pasión, ¿no? Y yo siempre lo he dicho, a mí me gustaría, si estuviera en los medios de comunicación, solo hablar de historia, porque es lo que más me gusta, ¿no? Bueno, desgraciadamente por las circunstancias, pues en un medio de comunicación pues, tienes que hablar de todos los temas. Pero yo creo que la historia de España es una historia apasionante, una historia que desgraciadamente no conocen los españoles. Si la supieran, estarían todos orgullosos de ella. Y sobre todo es recuperar lo que hicieron nuestros ancestros que nos llevaron a lo que somos actualmente, que somos una gran nación. Y no podemos entender la historia del mundo sin conocer la historia de España, que es muy importante. Por eso yo creo que es el momento de recuperar esos momentos que nos hicieron grandes, de los cuales tenemos que estar orgullosos, donde lógicamente, pues, como en todo imperio, pues hubo momentos más oscuros, pero yo creo que los momentos de luz son muchísimo más grandes que los momentos oscuros. Hay que decir que España es un país que dejó todo principalmente para que Europa no fuera mahometana. Hablamos, por ejemplo, en 1453 cae Constantinopla y la amenaza otomana era brutal. De hecho, llegaron hasta Budapest, intentaron conquistar Viena, etc. Y solo un país pequeñito de 5 millones de habitantes no solo fue capaz de parar esa gran amenaza del Imperio Otomano que ponía en riesgo toda Europa, sino que le dio redondez al mundo y a la vez civilizó un continente creando pues, la unión de razas más importante de la historia de la humanidad, que es el mestizaje. Ahora entramos en algunos episodios que desgranas tanto en Cuando éramos Invencibles 1 como 2, pero volviendo a la historia, sí que sorprende, lo digo como mérito, que estos libros se lean tanto, siendo la historia, bueno, pues una materia que desafortunadamente no parece atractiva, ¿no? O por lo menos que mucha gente le cuesta adentrarse, porque claro, son verdaderos éxitos editoriales, tanto Cuando éramos Invencibles 1 como Cuando éramos Invencibles 2. Pues yo creo que es que la historia hay que trasladarla a la gente de una forma que sea consumible. Quiere decir, muchas veces hay historiadores, eruditos de la historia, que tienen unos conocimientos brutales de la misma, pero son incapaces de transmitir esa historia para que todo el público lo pueda leer. La clave del éxito de los libros es que hemos hecho un libro de historia para que lo pueda consumir una persona de 9 años a una persona de 99 años. Cualquier persona puede leer los libros porque se hace fácil y además, sobre todo, que se quedan sorprendidos de los hechos que verdaderamente acontecen en los libros. Son hechos espectaculares que desgraciadamente pues no conocemos en España, ¿no? Pero es verdad, la historia hay que transmitirla de una forma que sea fácil, que sea amena, que sea divertida, y eso es lo que ha hecho Cuando éramos Invencibles, que ha ido haciendo un libro de historia por capítulos, todos entrelazados, pero al final todos independientes, para que puedas empezar por cualquier parte del libro y terminar por la otra parte que quieras. Eso está hecho, obviamente, a posta por el autor. Yo creo que hay dos cuestiones que sí que ayuda mucho a la comprensión. Es uno, y a la facilidad de leer, que son episodios, pero que son episodios diferentes y que puedes empezar por el quinto y luego por el octavo, que además son episodios cortitos, se puede decir, sí. No, que te están concentrados. Y una apuesta que entiendo que juegas un papel clave, que es la de que las ilustraciones, que haya ilustraciones de peso en el libro. Claro, bueno, he tenido la suerte de ser amigo de Augusto Ferrer Dalmau, que es el mejor pintor de batallas del mundo en estos momentos. Digamos, seguramente que cuando la historia hable de él, pues hablará del nuevo Velázquez. Y eso, que esas ilustraciones estén dentro del libro, pues yo creo que es un honor. Y le da muchísima más fuerza, porque lógicamente el poder transmitir esos momentos históricos en un cuadro
yo creo que es un lujo que le da todavía más, digamos, más mayor impacto al, a los textos y a la historia de la que estamos hablando. ¿Cómo es el proceso de creación? Tú decides, entiendo, decir, voy a hacer estos episodios, hablas con el ilustrador, ¿cómo es? Bueno, por ejemplo, en el libro Grandes Traidores a España, que él hizo la portada exclusivamente, que fue de la Concordia de Villafácila, cuando los nobles castellanos traicionan a Fernando el Hermoso, perdón, a Fernando el Católico, pues ahí yo le indiqué el, digamos, lo que era el contexto de ese cuadro, e hizo un cuadro ad hoc, ¿no? Luego la mayoría de los cuadros que vienen son cuadros que él va generando y que los vamos incorporando a los episodios, que pueden coincidir o no. Por ejemplo, la portada de, que estamos viendo en Cuando éramos Invencibles 2 es la batalla de Pavía, que es un hecho que lógicamente hemos destacado. Pero la verdad que es, él verdaderamente está, digamos, en ese mismo camino, mismo campo de enseñar a la gente pues esos momentos épicos tan, tan increíbles que vivieron los españoles y que forman parte de nuestra historia. Y los episodios, porque claro, cuando se habla de una, de un tramo histórico tan amplio, estamos hablando de siglos. Uh-huh. ¿Cómo selecciona los episodios? Supongo que el proceso de descartar muchos que a lo mejor se lo merecen y centrarte en estos, entiendo que debe ser complejo, ¿no? Sí, lo que más se tarda en un libro de este calibre, sobre todo, es, como tú dices, seleccionar esos episodios, pues tener, digamos, las fuentes para poder hacerlo, más que incluso que la misma la escritura, ¿no? Porque eso es un trabajo muy, muy arduo en el sentido de poder, en toda la historia que tenemos, seleccionar esos momentos. Y además, date cuenta que en ese estudio de que vas seleccionando momentos, pues vas descubriendo otros que son todavía mejores y más, más impactantes, ¿no? Y eso es lo que al final hace tan bonito ese proceso de investigación, porque es un proceso de investigación sobre la base ya de lo conocido, que vayas descubriendo otros elementos. Pero en definitiva, la verdad que es un, como yo digo, ahora tengo tanto trabajo que ese proceso es tan bonito que incluso te desinhibe del trabajo. Y este último libro que he escrito, yo creo que es el libro que lo más he disfrutado, porque te metes tanto en él que ha sido para mí, pues, esos libros, escribir no fue un trabajo, sino fue casi, pues, una bendición. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso? No me vale decir toda la vida y que te encanta la historia, pero en serio, ¿no? Desde que decides, voy a sacar Cuando éramos Invencibles 2, me voy a poner en serio a escribir, a decidir los episodios, hasta que llega a imprenta. Pues alguno de los libros ha sido 5 años, y por ejemplo el último pues ha sido entre 2 años y medio y 3. Lo importante, yo creo, que a la hora de escribir la historia es sobre todo saber transmitir el contexto, porque si no somos capaces de transmitir el contexto es muy difícil transmitir, digamos, los hechos, ¿no? Entonces, si tienes esa capacidad de transmitir el contexto, verdaderamente fluye muchísimo más rápido los contenidos que luego posteriormente van detrás. Sí que te va a costar bastante, porque con tantos episodios que a muchos les tendrás cariño, pero si yo regalo el libro a un familiar, a un amigo, y le tengo que decir, me ha dicho el autor que empieces por este episodio, ¿cuál recomendarías? O un par de ellos. Bueno, yo creo que recomendaría un hecho excepcional, que fue la presencia española en el Pacífico norteamericano, desde que Hernán Cortés empieza a explorar todas esas costas hasta que se hace, digamos, la región de Nuca, ¿no? De Nuca, que, o sea, los españoles llegaron prácticamente hasta Alaska, que era increíble, ¿no? Decía Malaspina que cuando estaba haciendo ese viaje y pasó con el barco, ver una bandera de España en Alaska, dice que se le llenaba de emoción, ¿no? Que los españoles, desgraciadamente, no lo conocen, porque hay que reconocer, o sea, es que España tenía territorios desde Alaska hasta la Patagonia. Precisamente tenía apuntado eso, digo, si preguntásemos a mucha gente, si, eso que contaban, ¿no? Que casi que se controla Alaska, que se llega a la Antártida, Australia, yo creo que mucha gente a día de hoy no lo sabe. O sea, es que España
es el único país en el mundo que ha descubierto tres continentes. No solo descubrió América, descubrió la Antártida y descubrió Australia, pero además muchísimo tiempo antes de que, por ejemplo, el señor Cook llegara a Australia, hasta tal punto que pudieron ocultar esos descubrimientos durante 200 años. Es increíble que España fuera la dueña del Pacífico, estamos hablando de dos tercios de la Tierra, durante 200 años, controlando todas las rutas marítimas sin que las potencias enemigas descubrieran esas rutas, hasta el punto que, por ejemplo, Juan Villalobos llega a Hawái, muchísimo antes que el señor Cook. O sea, el señor Cook, que es el gran héroe del Pacífico en el siglo XVIII, todas esas hazañas las hace sobre las bases de las cartas de navegación española que previamente habían saqueado los ingleses cuando tomaron Manila. Estamos hablando del mayor genocidio cultural, robo cultural de la historia de la humanidad, hasta el punto de que, por ejemplo, en Australia saben que estuvieron los españoles, en Nueva Zelanda estuvieron los españoles antes, y sin embargo, los mismos australianos, o sea, digamos, esa cultura anglosajona dominante en el mundo, directamente lo tapa para seguir vendiendo el cuento del señor Cook, pero está demostrado que eso, pues sí que llegaron, lógicamente, que lo colonizaron, pero llegaron mucho antes los españoles, y me parece que es un, al final, la mentira tiene las patas muy pequeñas y que contra la mentira tenemos que luchar con la verdad y con los datos. Y eso le duele mucho a la historiografía anglosajona cuando los españoles, o sobre todo la cultura hispana, es capaz de revisar y enfrentarse a los datos que dan los anglosajones, nos damos cuenta que no tienen ninguna fuerza los datos suyos, porque tienen muchísimos huecos que rellenar, y los han rellenado precisamente con mentiras. ¿Es España en este sentido más crítica con su historia que otros países vecinos? Y si es así, ¿por qué? Antes hablaba de, no quiero entrar en un debate, pero antes entras en claros oscuros, a lo mejor es que no se han reconocido esos oscuros, o al contrario. Mira, te voy a decir una cosa, o sea, lo de España no es ni medio normal, es un absurdo total. Primero, que esté el sistema educativo dividido en 17 sistemas educativos en España, me parece una aberración. Que, por ejemplo, el tema de las cuevas de Altamira, que es la capilla del arte rupestre, la capilla Sixtina del arte rupestre, solo se estudie, por ejemplo, en Castilla-La Mancha y Cantabria. No se puede estudiar, por ejemplo, en Madrid, en los libros de historia, la leyenda negra, que sean libros de historia que hagan apología de la leyenda negra, y lógicamente ya lo que pasa en Vascongadas y en Cataluña es directamente el odio a todo lo español. Eso no es un sistema de educación, y eso lógicamente tiene luego consecuencias muy negativas. ¿Por qué? Porque verdaderamente la gente no conoce su historia de forma intencionada, porque hay algunos que incluso quieren poner en cuestión la propia existencia de España. Creo que es un absurdo que no beneficia a nadie. La historia de España y la historia de Hispanoamérica es una historia muy grande, de la cual tenemos que estar todos orgullosos, pero para estar orgullosos primero tienes que saber la verdad y no que te cuenten siempre lo malo. Te voy a poner un ejemplo. Tú en el colegio seguramente que has oído hablar de la Armada Invencible, Si vas al Museo de Naval, que está aquí al lado, te hablan de la historia de España, del Imperio Español, que se acaba la hegemonía con la Armada Invencible. Totalmente falso. El Museo de Historia Naval. Estamos hablando que la Armada Invencible sí es un traspiés que tiene el Imperio Español, pero un año después los ingleses mandan una armada infinitamente mayor y son derrotados en La Coruña por María Pita, en Lisboa y en las Azores. Y de esa flota muchísimo mayor que la Armada Invencible, solo vuelve el 25% a la marinería, el 75% había muerto. Y en esa guerra que tuvimos con los ingleses, es España la que gana la guerra. Esto es como cuando Estados Unidos es atacado por los japoneses en Pearl Harbor, al final ganan los Estados Unidos. Sin embargo, nos cuentan lo de la Armada Invencible como si fuera el fin de un imperio. Por cierto, un imperio que duró 300 años hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX, el 50% del comercio mundial pasaba por nuestros territorios.
Y eso no es porque fuéramos ni tontos ni idiotas, todo lo contrario, porque tendríamos con tan poca gente un sistema de organización muchísimo mejor que el de los demás, pero lógicamente todos los imperios, hasta el Imperio Romano, caen. Y cuando España pues, llega a la Guerra de la Independencia, pues yo creo que fue, se juntó todo, la destrucción de España, los levantamientos en Hispanoamérica, y era el momento que Inglaterra estaba soñando desde el siglo XVI, y se lo pusieron directamente, como se dice, pues como se la ponían a Felipe II, ¿no? Jesús, viendo que los libros han tenido tanto éxito, tanto el 1 como Cuando éramos invencibles 2, ¿te estás planteando un tercero o incluso alguno de estos episodios que obviamente están muy resumidos, son muy amenos de leer, pero que un episodio por sí mismo merezca de por sí un libro? Todos los episodios por sí me dicen un libro, pero la intención como tal es la de difundir, que la gente conozca cada vez más episodios de la historia de España, para hacerlo más fácil, ¿no? Porque no solo queremos llegar a un público adulto, sino también llegar a gente joven, para que eso sea ameno y para que también sea un libro de cabecera. ¿Qué quiere decir? Que en un momento determinado puedas repasar pues, un capítulo determinado. Por eso, crear un nuevo libro, si el tiempo nos lo da, seguramente que lo hagamos. Y también pues, un libro de un hecho concreto, por supuesto que habrá que hacer, porque hay hechos que se nos merecen. Una última cuestión, no quiero abusar de tu tiempo. Siendo un periodista tan... estando dirigiendo un medio de comunicación, presentando tertulias, siendo escritor, centrado en la historia, ¿es este libro o estos libros la parte de la que más orgulloso te sientes profesionalmente, o está al mismo nivel que cuando te pones a discutir y a presentar una tertulia o editar un periódico? Hombre, es la parte que más me gusta, ¿no? Pues, lógicamente, la otra parte me siento también muy, muy, muy orgulloso, porque implica a mucha gente que hace también un trabajo detrás y está detrás, ¿no? Pero es verdad que la parte que más me gusta y es la parte con la que más disfruto, y además es una parte que puedes incluir a todo el mundo, ¿no? A toda la sociedad. Desgraciadamente, la sociedad española está muy dividida. Y yo creo que la historia de España y sobre todo las grandes gestas, los grandes hechos, pues puede unir a todos los españoles. Cuando hablamos de política, pues lógicamente cada medio tiene una línea editorial que hace que haya una parte que a lo mejor no se siente identificada. Pero con los libros veo que todo el mundo se puede sentir identificado, que todo el mundo tiene derecho y la obligación de conocer la historia de España y sobre todo salir de ese letargo de tantos años y de tanta oscuridad, y que sepan la verdad. Si es que saber la verdad no hace daño, la verdad no mata. Y bueno, algunos se pueden sentir ofendidos, pero seguramente que también se sentirán agradecidos de saber la verdad. Y al final, pues, cuando sabes la verdad y encima sabes que la verdad de la historia de España es tan positiva, qué mejor, ¿no? Jesús, muchas gracias por habernos recibido. Si hay nuevo Cuando éramos invencibles 3, espero que me reserves otra entrevista. Pues eso está hecho. Sabes que para mí es un placer estar contigo y con todo tu público. Gracias. Un saludo.